Estamos listos. Bueno, gracias, Emma. Bienvenidos a todos a esta última y final sesión ICCP 2020. Antes de comenzar, quiero dejarles saber a las personas que por favor elijan un canal en el mecanismo de traducción en inglés o español, pero para que puedan tener secciones. Para que puedan tener acceso durante las sesiones. Y también, primero que todo, quisiera reconocer que yo, donde estoy sentado en este momento, es la tierra del pueblo Bannerl de la nación Cuda, y quisiera pagarle mis respetos a los ancianos del pasado, del presente y los del futuro. Y también quiero reconocer sus soberanías. Ha sido una increíble sesión estos últimos días, un increíble viaje. Hemos llegado al final de una experiencia bastante única. Creo que la primera ICCP virtual en la historia, no la planeamos así, pero terminó siendo la primera de su clase. Casi que vamos a dar las gracias, pero invité a unas personas a que ofrezcan algunos comentarios y reflexiones sobre sus experiencias con esta cumbre. Las voy a presentar y después regresaré y haré mis propios comentarios como director de esta sesión. El primer ponente es Samuel Kist. Sam literalmente es uno de los coorganizadores de este congreso. Él es multitalentoso, es psicólogo comunitario, es candidato para doctorado, es artista creativo, es diseñador, hace todo tipo de cosas. Samuel va a darnos comentarios y después tendremos a la profesora Jenny Chapels, quien es la cabeza de servicios clínicos en la Universidad de Victoria y también la cabeza de la disciplina de psicología de Victoria University. Entonces, Jenny, después vendrá la profesora Irna García, que probablemente no necesita una introducción, porque Irma está en el corazón del movimiento ICCP desde que comenzó en el 2006 y fue la presidenta de la conferencia en Puerto Rico en el 2006. Y después, obviamente, la presidenta y copresidente, la presidenta del comité científico, la doctora Rachel Fox, nos va a dar sus comentarios. Va a invitar a Sam que nos ofrezca sus reflexiones sobre su experiencia en la ICCP relacionado a estos temas que hemos tratado. Gracias, Sam. Gracias, Chris. También quiero reconocer a los dueños tradicionales de la tierra donde estoy yo, que es el clan Wilincak del pueblo Burenki, y le mando mis respetos a los ancianos anteriores y de ahora y del futuro. En este momento estamos en un cambio climático y es una crisis que nos está afectando de una forma muy grave. Muchos que están marginalizados por el capitalismo global. Como Chris dijo, yo soy Sam, estudiante de doctorado en la Universidad de Victoria y tengo el privilegio de estudiar en Victoria por 10 años. Y cuando estaba en mi curso universitario fue que empecé a conocer sobre la psicología comunitaria. Recuerdo una mujer que habló, tenía una pasión para algo que se llamaba psicología comunitaria, se llamaba Julie Vandermeer. Y trabajaba con psicología comunitaria por muchos años y no solamente abrió mi mundo a una diferente forma de pensar sobre la psicología y el conocimiento, pero se volvió una apoyadora para todos nosotros, tanto por dentro y por fuera de la universidad, con su conocimiento. Decía que tiene que ser plurística y retar la dominancia y el status quo y debe ser justa y debe ayudar y debe ser humano. Han habido muchos otros durante mi viaje del estudio que están aquí hoy, muchos que han sido instrumentales en yo llegar a esta familia amplia que llamamos psicología comunitaria. Quizás tengo muchos privilegios por mi género, por mi clase y por ser blanco, que me ha habilitado sin tener, perseguir esta sin ningún problema, pero
Algo que nunca he perdido es la generosidad de los que tengo a mis alrededor en la academia, en las organizaciones, en las comunidades y en conferencias. Y ojalá que esto sea evidente durante sus experiencias durante este congreso. Mencioné esto porque reconoce dos partes importantes de conocimientos de la información. Cómo nos sanamos con las historias de las personas. Y también quiero hablar sobre los voluntarios y también el espíritu de los explotados. En este comité hemos colocado mucho esfuerzo y corazón para apoyar esta conferencia. Afortunadamente estuve en dos conferencias internacionales, dos ICCPs, primero en Sudáfrica y después en Santiago, en Chile. Como muchos conoces, aunque las conferencias se comparte conocimiento, ahí también podemos reconectarnos con nuestros amigos y hacer nuevos amigos. Estas amistades que se hacen durante las conferencias no solamente nos sostienen intelectualmente o para construir redes, pero creo que es para crecer. Eso nos mantiene un corazón latente a través del mundo, fomenta y sostiene las posibilidades de la generosidad que en torno creo que construye posibilidades y redes que llevan más allá de la disciplina y cruzan fronteras. Estos aspectos relacionales tienen que ver con confianza y eso nos da apoyo para trabajar y trabajar en lugares complejos y navegar terrenos críticos. Complejos. Antes de hablar sobre temas de la conferencia, quisiera reconocer la visión, la generosidad de Irma García por ser instrumental en establecer esta conferencia y por compartir su sabiduría y apoyo por 2 años. Quiero reconocer a Rendane Balek, la unidad académica indígena en la Universidad de Victoria, que nos apoyó en muchas formas, desde el apoyo institucional al financiero, al mandarle invitaciones donde se han hecho muchas amistades y se han contado muchas historias. Entonces, muchas gracias. Nuestros temas de conferencia se han logrado en muchas formas y para muchas sesiones lograron todos los cometidos. Para recordarte algunos temas, era conocimiento para sostener los futuros, crear culturas inclusivas y saludables comunidades, trabajar con fronteras, las dinámicas globales y las expresiones locales. Nuestro primer panel nos contó sobre la expansión del conocimiento y los lugares tan diversos donde vienen las personas y que si podemos trabajar para algo como un futuro sostenible, ese conocimiento debe ser integral. Eso se hizo eco en una presentación que lo dio unos activistas de los mayas que viajaron ciertas distancias para mostrarnos nuestros hallazgos en vivo. Nos mostraron sobre el problema de deforestación en las selvas y la violencia cultural. Muchas otras presentaciones hablaron sobre la importancia de la comprensión del ambiente natural como algo ontológico. La violencia en muchas formas, desde la perspectiva epistemológica, la violencia de género, de la urbana, también se articuló en la conferencia como una barrera a crear culturas inclusivas y comunidades, como una barrera a la justicia. Urma y otras hablaron en el panel sobre la necesidad de que tendremos que tener contrahistorias para evitar las violencias epistémicas. Y los investigadores italianos hablaron sobre sus usos creativos de tecnología de realidad virtual para tener nuevas experiencias por los impactos de la violencia y los victimarios. Nuestro segundo panel ayer habló bastante sobre la violencia del capitalismo en muchas de sus formas y también de las formas que las dinámicas del capitalismo global dañan a las personas, las comunidades y los ambientes. Y sugirió Mónica y muchos otros las formas en que los gobiernos y gobernar mantienen estructuras jerárquicas que hacen el trabajo de oprimir y excluir. Muy importantemente, como sugirió David Fryer y en su panel y en otras presentaciones, aun cuando los psicólogos comunitarios tenemos que ser alertos y conocer que no debemos ser complícitos en conocimientos de psicológico que perpetúan, facilitan o ignoran estas violencias. Voy a concluir alentándolos a que sigan trabajando y viendo el material que todo el mundo ha hecho aquí. Hay 50 videos ya que está en la galería, que pueden volver a ver en la plataforma. Y si no conocen, como participantes también tendrán accesos a documentos muy importantes y documentales indígenas
Y miramos el reto de un niño de 10 años, Juan, que está trabajando en contra de prejuicios de los australianos indígenas hoy en día. Y demuestra cómo las comunidades marginalizadas negocian la cultura colonial y tratan de mantener sus culturas vivas por autodeterminación, revitalización de sus prácticas culturales y sus lenguajes. Último, no tengo suficientes palabras para darle gracias al equipo del evento, quien fueron los que hicieron los trabajos para convertir esto en un evento en línea que ha sido un esfuerzo monumental. Entonces, muchas gracias al equipo. También quiero agradecer a los otros miembros del comité organizador, especialmente a Chris y Rachel. Y para concluir, ojalá que todos pudieran disfrutar, compartir, fomentar y sostener amistades y solidaridades en estos últimos días y que puedan extenderlos hacia el futuro. Ojalá que sacaste tanto de lo que saqué yo de esto, relaciones nuevas y posibilidades radicales para la psicología comunitaria y las prácticas críticas. Y ojalá nos vemos en persona en Nápoles. En Nápoles. Muchas gracias. Creo. Muchas gracias, Sam. Creo que ahora es Jenny. Jenny es la que sigue. Jenny, por favor, compartas tus reflexiones. Gracias, Chris. También quiero reconocer los ancestros y las familias de la nación Kulin, quienes son los dueños de la tierra de la universidad. Y reconocer este país que nunca ha sido cedido. Hay que pagar mis respetos a los presentes, los futuros ancianos. Mis reflexiones quizás no son tan increíbles como lo de Sam, creo yo. Yo tengo más un rol de practicante y que investigadora. Yo quería comenzar agradeciéndole a todo el mundo y decirles que ha sido una muy enriquecedora y provocativa conferencia y una experiencia maravillosa. Y muchos de los participantes con que hablé han dicho que también ha sido algo que los ha sanado. Y he compartido esos sentimientos. Ha sido un año muy difícil globalmente por muchas razones. Y yo siento que la conferencia ha sido un buen punto para renovación y para esperanza en nuestras vidas académicas. Ha sido impresionante las experiencias que se han presentado dentro de este espacio virtual. Y parte de mí no quería venir a este espacio virtual porque yo quería ver todas las arrugas en cada cara. No quiero que la cámara me quite las arrugas. Pero por otra parte, ha sido maravilloso, ha funcionado muy bien y me he sentido muy conectada a la conferencia. Y eso ha sido impresionante desde todos los participantes y desde los organizadores. Y la habilidad de grabar y tener grabaciones disponibles es algo maravilloso, es un regalo maravilloso de esta forma virtual inesperada de reunirnos. Eso es algo positivo que quiero decir. Estoy muy entusiasmado de utilizar estos recursos grabados en muchas formas en los siguientes meses. Creo que la conferencia ha sido muy exitoso en uniéndonos, cruzando fronteras que pueden y fronteras entre activismo, investigación y nuestros roles y nuestros diferentes puestos relacionados con estas comunidades y la psicología comunitaria. Yo quiero hablar sobre mantener comunidades empoderadas y culturales, que fue una de las presentaciones que vimos en el tema de la conferencia original. Ha sido muy bueno ver tantas presentaciones y he escuchado muchísimas de ellas. Especialmente lo que me llegó al corazón fue ideas como nombrar, conversar, afirmar, resistencia. Y gracias al profesor Dutte esta mañana por agregar sanación, justicia sanadora a mi lista de terminología que voy a utilizar en las clases de psicología comunitaria en el futuro. Muchos simposios involucran a personas que están articulando y criticando la narrativa dominante. Y esta mañana yo sentí un poco de alivio y Michelle
habló sobre retar las vidas dominantes y yo creo que la conferencia nos recuerda sobre las solidaridades que son un requisito para que nosotros sigamos mirando y sigamos conversando y que sigamos así forjando hacia adelante. Muchas personas han hablado sobre un rol como psicólogos clínicos es tener un espacio y muchas veces tener una complejidad dentro de ese espacio y una reflexión que quería compartir con ustedes tenía que ver con la importancia de las relaciones dentro del espacio de investigación y eso ha salido muchas veces durante esta conferencia y el tiempo que se requiere tanto para desarrollar y mantener esas relaciones con las comunidades y también el tiempo y la energía que se requiere para reflejar sobre nuestras propias posiciones como investigadores y practicantes en estos espacios. Y esto nos trae una herramienta importante, reflexividad y nuestra capacidad de engancharnos en nuestras propias comunidades y la importante de apoyarnos y cuidar estas actividades y estos espacios comunitarios. Mientras que mantenemos nuestras propias comunidades como activistas, participantes e investigadores. Entonces, es muy, muy entusiasmada con el futuro de, este espacio de conferencia y las relaciones que hice y ojalá que continúe para que podremos mantener estos espacios de activismo y sanación como una plataforma donde podemos conectándonos a nivel transnacional y construir sobre esas conexiones virtuales y esa capacidad que desarrollamos en estos últimos días. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias. Gracias por eso, Jenny. Muy bien, ahora voy a pedirle a Edward que Emma, que comparta, por favor, sus ideas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde se encuentren en cualquier lugar del mundo. Quiero agradecerle a Chris por invitarme aquí para dar algunas reflexiones en el cierre de esta conferencia. Yo creo que ha sido un placer estar con ustedes estos años. Les abro desde Puerto Rico, la tierra de los indios taínos que se reconocen mucho. También quiero honrar a los custodios de las tierras. También respeto a todas las personas, los aborígenes. Y quiero reconocer las personas como los que son los dueños de la zona donde se organizó donde se encuentra la Universidad de Victoria. Antes de empezar mis reflexiones, quiero decir que estoy sorprendida de la persistencia, la terminación de esta conferencia durante uno de los años más duros que ha experimentado el mundo. Manejaron de cuestionarnos para participar en este evento, para poder aportar lo mejor del trabajo y todas las habilidades colaborativas para que la conferencia fuera un éxito. Yo sé que ustedes, quiero que los felicitemos por estos logros. Quiero compartir mis pensamientos no solamente sobre la conferencia, sino las conferencias de psicología comunitaria en el mundo. Debo reconocer los aportes de diferentes colegas con las ideas que representan. Bepon, Blanco Street, Tesalia Velázquez, Lorna Torres, entre otras personas. La psicología comunitaria es una disciplina joven, pero se ha desarrollado muy rápido, de pronto por muchos factores, incluyendo un grupo de pioneros muy activos que llevaron al inicio de estos muchos lugares del mundo y la disponibilidad del Internet como un medio de comunicación y de intercambio. Quiero decir que la psicología, las conferencias de este tipo o las ICPPs también han jugado un papel importante en el crecimiento de la disciplina, sus valores, sus teorías y sus prácticas. Como ustedes pueden saber y como lo dijo Chris, las conferencias internacionales empezaron hace 14.5 años, tal cual como con muchos esfuerzos fue iniciado por un grupo de amigos que tenían una buena idea, que fue capturada por un grupo de psicólogos comunitarios que trabajan muy duro aquí en Puerto Rico. Las conferencias tienen características que para mí tienen valores y conceptos de psicología comunitaria.
la participación y la diversidad son lo que están a la vanguardia, no se tienen, no se albergan en ninguna organización. Esto fue algo que se decidió por un fin. Los organizadores iniciales querían que estas conferencias se ajustaran a los intereses, recursos y energía de los psicólogos comunitarios. No siquiera sabíamos cuando empezamos que si teníamos más de una conferencia, entonces no quisimos decir o llamarla la primera ICST. Entonces es importante ver cómo ha tomado su propia vida. Hemos tenido hasta el momento 8 y ya hemos confirmado sitios para las siguientes 2. Más o menos 675 pacientes, participantes de diferentes países han asistido, y de América, de Europa, de Australia ahora. Espero que con la posibilidad de tener eventos diferentes, las conferencias pueden llegar a otros lugares del mundo, incluyendo Asia, que hasta el momento no lo hemos visitado. Pero si vemos diversidad en asistentes, además de psicólogos, estudiantes, practicantes, activistas, indígenas y colegas de otras disciplinas han asistido a nuestras conferencias. El desarrollo de capacidades es otro enfoque de nuestro trabajo y aporta de muchas formas. Tenemos unas conferencias ricas en donde se desarrollan habilidades y se hacen talleres. Melbourne ya tuvo 2 webinars bastante interesantes. El contenido de las conferencias incluye análisis éticos de múltiples teorías, como por ejemplo el empoderamiento, la pobreza, el sentido de comunidad y la política pública. Hay algunas áreas que son muy evidentes en esta conferencia, que incluyen la psicología, la sostenibilidad, la enfoques raciales y de género, temas relacionados con cambio climático y pandemia. También han incluido trabajo relacionado con la diversidad, particularmente investigaciones y métodos cualitativos. Hemos tenido muchos ejemplos de creadores e intervenciones, y también trabajo realizado por psicólogos comunitarios dentro de ONGs y organizaciones gubernamentales. La inclusión ha estado presente, pero aquí se mencionó en Melbourne con secciones que incluyen películas o cine, poesía, los libros y también se han presentado libros. También se va a sacar una versión especial con esta conferencia. Ya se han empezado a aceptar artículos en muchos idiomas, como por ejemplo el periódico sobre la práctica. Se han tenido traducciones en las diferentes páginas, por ejemplo, la herramienta. Se han establecido contactos en esas conferencias. Muchos psicólogos, muchas organizaciones psicológicas se han enriquecido como resultado de las ICCPs. Tenemos unas sociedades en Estados Unidos que han visto más participantes de otro mundo en sus reuniones bienales como parte de los resultados y las colaboraciones con estas conferencias. Recientemente, la Asociación de la Comunión Europea desarrolló ideas y soluciones. Es una colaboración global para desarrollar comunidades y fortalecer la vida en comunidad. Esta colaboración se facilitó con los enlaces, los vínculos que se crearon en ICCPs y el trabajo que se pudo manejar en la psicología comunitaria. La solidaridad también se promovió, no solamente por nuestros esfuerzos profesionales, sino por los intercambios informales. La riqueza de las experiencias en toda forma de arte, incluye la danza, exhibiciones y películas, son las formas en que compartimos como colectivos y como individuos. El tiempo que pasamos hablando en los almuerzos o con una copa de vino, también nos alimentan esa solidaridad
manteniendo estos vínculos que llevan a la colaboración y al análisis de nuestras creencias y nuestras ideas. No quiero decir con esto que no haya espacio para mejoras. Las conferencias aún se dominan por la parte académica, la idea de se tiene que fortalecer, traer activistas, vemos limitaciones en cuanto a la conversación y se necesita más destrezas. La estructura de las conferencias deben promover proyectos conjuntos e intercambio. El reto de las conversaciones virtuales se tiene que conquistar para que la tecnología permita el desarrollo a pesar del contacto personal al cual estamos tan acostumbrados. Finalmente, las conferencias han contribuido a desarrollar una comunidad de psicólogos comunitarios. Tienen sus necesidades y muchos, o antes o después de asistir a los ICCPPs, han tenido su sentido. Escucho a la gente que venir a estas conferencias es como si fueran a su casa. También hay una expresión, hay una conexión emotiva. Yo sí tengo seguridad, creo que han obtenido o han conseguido nuevas amistades y van a continuar. Finalmente, es una comunidad que toma acción dada la explotación y todas las opresiones que estamos viviendo. Tenemos que fortalecer esto mucho más, desarrollando maneras más activas para trabajar en red y desarrollar proyectos compartidos que persistan, desarrollando en intercambios en las diferentes conferencias y buscando otros medios para empoderar a los vulnerables para que logren su justicia social, equidad y otros aspectos en todo el mundo. Y también quiero felicitar a quienes lo prepararon, lo organizaron y quiero que le demos una ronda de aplausos virtuales a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Irma. Gracias, Irma, por este detalle que es tan importante para que las personas puedan establecer como contexto en la medida en que crecemos. Yo creo que muchos han hablado de las conferencias en Sudáfrica, pero creo que ICCP está contribuyendo y yo creo que es una manera interesante de pensarlo. Ahora quisiera pedirle a Rachel que nos represente en lo que ha estado haciendo en los últimos 2 años, creo. Y también en términos de la conferencia. Gracias, Chris. Sí, 2 años. Bueno, quiero reconocer a los grupos indígenas en donde estamos aquí. Y me gustaría también presentar mi respeto a todas las personas que están vivas y que han pasado, que han fallecido. Entonces, esto empezó hace más de 2 años y creo que parece que pasaron ya muchas décadas de cambios. Empezamos a establecer una propuesta antes de ir a Chile para la reunión del 2018. Después de eso, empezaron a pasar diferentes procesos en Chile y en otros países. Al mismo tiempo se presentó violencia, eventos como por ejemplo cuando se eligió a Bolsonaro en Brasil. Luego de 2019 tenemos a Donald Trump, lo del Brexit que siguió por el 2019, los incendios en el Amazonas, las protestas en Hong Kong. Vemos que el autoritarismo se está aumentando y para hacer que los gobiernos respondan a sus deseos. A mediados del 2019 tuvimos más de 200 extractos a la conferencia. En ese momento
incluyen muchos trabajos de activistas y muchos se encuentran representados aquí que generan un trabajo de justicia con las personas y son muy poderosos y son inspiradores, que son formas para marcar la diferencia dada los límites y las barreras de los gobiernos, las instituciones y los sistemas. Tenemos esas presentaciones que son excelentes y luego llega el 2020. Entonces, en enero en Australia, los incendios en Oceania, donde se afectaron 46 millones de acres, también perdimos 3 billones de animales y creo que algunas de las especies en peligro de extinción van a extinguirse si no lo cuidamos. Entonces creo que la pandemia dominó nuestra vida y creó una situación compartida para todos los humanos en donde uno se siente de repente, creo que es algo que ha pasado por primera vez para algunos de nosotros, pero lo que es importante es algo que no se ha compartido igualmente. La justicia, la violencia ya se estaban experimentando. Entonces, esta pandemia profundizó muchas cosas, ocasionó mayor miseria a muchos y de repente hizo que los problemas hizo que las cosas fueran mucho más visibles para la gente privilegiada, las cosas relacionadas con Black Lives Matter y otros movimientos también se aumentaron este año y llegamos a tener una respuesta a las necesidades de las personas. Entonces tuvimos que cancelar la versión presencial de esta conferencia. Yo sé que muchos nos expresaron cuánto estaban esperando venir y visitar Australia. Nos hubiera encantado haberlos recibido ustedes acá. Y ciertamente es muy surreal para mí estar con todos. Para mí siempre se trata como de respirar un oxígeno que es esencial para la vida cuando todos nos reunimos de esta forma, pero al mismo tiempo estar aquí totalmente sola físicamente es bastante surreal, entonces, y también es algo muy emotivo. Y como una introvertida británica, no soy muy buena expresando mis emociones. Entonces, el privilegio que da viajar a una conferencia, yo creo que Emma describió algo al principio, poder viajar a una conferencia es algo que se está cuestionando mucho más este año que lo que vimos antes. Cuando decidimos pasar o hacerlo en línea, o cuando nos tocó hacerlo en línea, nos tocó crear una oportunidad al mismo tiempo y esperábamos que la gente pudiera asistir, que normalmente no hubiera podido asistir. Y pensamos que de pronto fue una oportunidad también para poder mostrar las problemáticas y los procesos excluyentes que implica tener una conferencia. Entonces, aquí estamos, todos juntos, pero todos separados. El título de la conferencia que tiene que ver con solidaridad también es mucho más importante. La gente que tiene un interés en la psicología comunitaria, en la descolonización, en todos estos aspectos tienen que unirse. A menudo nos encontramos aislados en lo que estamos tratando de hacer. Es posible que seamos algunos de los pocos, relativamente hablando, en nuestra área, que estamos luchando por hacer las cosas de manera diferente. Esta solidaridad y este sostenimiento de la solidaridad dentro de las naciones o las comunidades, pero también internacionalmente, es una de las maneras esenciales en que podemos resistir de manera efectiva. Y tenemos que sacar espacio constantemente para reflexionar sobre lo que nos resistimos. Los gobiernos, las instituciones, los sistemas no atienden los intereses de los seres humanos. La manera en que ellos realizan este servicio también afecta de manera desproporcional ciertos grupos, ciertas personas y tierras. Muchos de nosotros que son
tierras que nos interesa mucho. Este servicio no se va a ir, no por los resultados de elecciones como en Estados Unidos, ni por la pandemia, si vamos a subir, y otros cambios que hemos visto este año. Y me gustaría algo que dijo Ignacio, entonces quiero citar a Ignacio aquí. Podemos sobrevivir la pandemia, pero también el capitalismo. Entonces, tenemos que cargarnos en temas de explotación, su extractivismo, su colonialismo, su fundamentalismo de mercado. Yo creo que con la imaginación, las organizaciones, de pronto al ser algo de ser cabeciduro, podemos cambiar. Yo creo que el primer panel, para mí, parece que fueron unas semanas, describió las resistencias y las consecuencias de la desconexión que hay entre las partes y las desconexiones de las tierras, de los países, de las que se han promovido por los sistemas. Este trabajo de activistas que se presentó en el 2019, que he visto tanto en esta conferencia, me encantó, también en el último panel de hoy, y escribí, cuando estaba escuchando, me gustó la manera en que cuando Nori habló de todas las mujeres disidentes, y todo el trabajo inspirador que se hizo, y en general, en todo el planeta, yo creo que ha sido muy visible, ha sido muy inspirador, muy poderoso. Y tenemos que compartir este activismo y la manera de resistirlo. También vi el pensamiento crítico en muchas de las presentaciones en el panel 2. Si bien la acción es vital para lo que tenemos que hacer, va a fracasar si no puede hacer un cambio transformacional sin que haya un entendimiento crítico de cómo es que los gobiernos, las instituciones, los sistemas y también las ideologías, ideas, valores se producen en particulares formas en nuestras vidas y cómo se relacionan entre sí y la relación que tenemos nosotros con las tierras. Este pensamiento crítico complicado es muy complejo, muy difícil y requiere práctica continua. Y obviamente se hizo difícil por aquellos sistemas que dominan nuestras vidas y nuestras mentes. Esta teoría, nuestra disciplina es muy buena, es liderada por los conocimientos como los de los indígenas y de las primeras naciones feministas del globo sur, muchos que ofrecen maneras diferentes y radicales de operar. Todos operamos dentro de sistemas e instituciones que buscan disciplinarnos, reducir nuestro ritmo y hacer que nuestro trabajo sea menos radical. Y tenemos que estar en capacidad de normar las maneras en que lo están logrando. Yo creo que eso lo escribió Mónica en el panel 3 cuando dijo que tenemos que ser vigilantes. Tenemos que participar con todas las áreas de la comunidad, con las teorías en las que algunos están trabajando que nos van a dar una luz en un sistema que está trabajando en nuestra contra, que influye en nuestras subjetividades y las maneras que buscan las personas para actuar. Tener estas conexiones, esta solidaridad entre conocimientos complejos y acciones radicales son muy buenas para el trabajo. Entonces, en ese sentido, y con esas solidaridades entre las diferentes culturas y lugares. Así es que nos unimos y podemos tener nuestras teorías. Las comunidades, hay muchos cursos, estamos hablando de los amigos que se unieron acá. Para mí, nosotros somos de las personas que podrían mejor responder a los retos globales que están enfrentando los seres humanos. Finalmente,
Agradezco mucho a todos los presentadores que participaron y que pusieron tanto trabajo y que participaron con tanto ahínco en las conferencias. Quiero que sepan que no ha terminado esto. Como dijo Sam, todo este material va a estar disponible hasta el final de diciembre. Entonces, el programa, las sesiones, todas se grabaron, ustedes pueden verlas ahora. En cada una de esas páginas hay una sesión de discusión y aplica lo mismo a los recursos, a la galería. Hay una gran riqueza de documentos, de pósters en esa sección. De nuevo, estas son las páginas de discusión y también empezamos a discutir por la otra parte que tiene más como un espacio de foro. También tenemos los documentos que se los recomiendo mucho. En este momento siento que casi que tengo como una caja de chocolates para ofrecer en cuanto a todas las sesiones y que me está esperando. Y espero, la verdad, quiero ponerme los audífonos, quiero ir a mi jardín este fin de semana y simplemente explorar todo ese trabajo tan fantástico. Los insto a que hagan lo mismo y que ofrezcan comentarios, preguntas, discusiones a cada presentador. Y muchas gracias. Eso es lo que quería decir. Gracias, Rachel. Entonces, yo voy a reclamar sus palabras como si fueran de los organizadores, pero yo tengo un par de cosas procedimentales que tengo que decir antes de enviar o de pronto repito algunas cosas, entonces discúlpenme si repito algo, pero esto es parte de reconocer el trabajo de todos y no puedo nombrar a todos y me disculpo por no nombrarlo a todos. Tenemos una lista de personas, pero solo quiero decir un poco sobre algunos de las personas que describió Rachel. Ha sido una experiencia muy poderosa realmente de construcción de comunidad para nosotros. Por un tiempo bastante difícil para nosotros a nivel global. No sabíamos que íbamos a ver ni lograr y tuvimos que construir ciertas fronteras y utilizar nuevas tecnologías y hacer muchos cambios, afrontar cambios que nos hizo sentir que no íbamos a tener la conferencia. Sí la vamos a tener, no la vamos a tener, la hacemos el otro año, en el 2022. Nunca podemos llegar a una decisión por la pandemia. Era como algo que nos seguía afectando nuestras decisiones. Entonces, literalmente planeamos dos conferencias. Una física con el apoyo de APAC, que ese era el grupo original, con Kat, Mel, Afina Reina, también nos ayudó para el programa que íbamos a hacer, pero que no lo pudimos hacer. Pero también le debemos a Afina por todos sus apoyos. Pero no pudieron hacer el trabajo que se necesitaba una vez que cambiamos a la plataforma virtual. Por lo tanto, tuvimos que volver a comenzar de nuevo y repensar todo sin conocer lo que estábamos haciendo ni conocer qué plataformas íbamos a utilizar. Entonces, con esta incertidumbre, nuestra comunidad de la Universidad de Victoria y el equipo de eventos en particular se llenó de energía y creatividad y de visión, liderada por Emma Scott y su equipo. Rebecca, Rachel, Josh, de pronto Eden, creo que hay muchos. Emma me tendrá que decir si se me olvidó alguien. Y nos mandó mucha confianza. No sabemos cómo va a ser, pero vamos a intentarlo. Y lo hicimos. Entonces lo tratamos con dos webinars y esos webinars eran muy exitosos, fueron muy exitosos en nuestro punto de vista. Los dos recibieron más de 400 registrantes y también probamos con el formato de plenaria y la gente disfrutó de eso. Por lo tanto, tratamos de tener un espacio en este sentido. Y como vieron, estos paneles eran más conversaciones. También con las palabras de Ignacio, con imaginación, con la organización y con la terqueza, aprendimos cosas nuevas y pudimos curar este evento. Y esto llegó a vida, a tomar vida en un espacio virtual y con su trabajo, con su pasión, con su compromiso.
para fomentar y sostener la solidaridad. Solo para darles un sentido de lo que tuvimos. Tuvimos 358 personas que se registraron a esta conferencia. Tuvimos 61 sesiones, más de 80 presentaciones de galería, 188 ponentes de 25 países, incluyendo Irma, si, corrígeme si estoy mal, nuestro primer documento de Rusia. Entonces, la psicología comunitaria está llegando lejos a través del globo. Creo que esto es muy bueno para la psicología comunitaria a través del mundo. No voy a decir mucho más en los temas. La gente ha capturado una serie de diferentes cosas, pero sí quiero decir algo que fue mucho interesante para mí ayer. Cuando Antolin Thorpe y otros hablaron en una sesión hablando sobre la justicia epistémica representando las luchas de los indígenas, hicieron poderosos comentarios sobre las intervenciones estéticas y la centralidad y la urgencia de la lucha indígena en Australia para autodeterminación y la cantidad de trabajo que tenemos que hacer aún para poder apoyar los proyectos indígenas y la autodeterminación indígena. Eso fue muy importante para mí, eso me tocó mucho. Entre todos los increíbles trabajos que vi y que sucedieron en diferentes sesiones, que también hablaban sobre luchas similares para supervivencia, para justicia. Quiero agradecer a todos por venir y estoy muy contento en este momento de llevarnos a la siguiente parte de esta sesión. Y quiero invitar a la profesora Caterina Giacone y la profesora Alicia Rodríguez de Nápoles y de Montevideo, Uruguay, respectivamente, quienes han asegurado el futuro de las siguientes dos conferencias ICCP para el 2022 en algún formato y en el 2024 en otro formato. Primero que todo, hablemos con Caterina para que haga algunos comentarios y ella pueda reflexionar sobre esta conferencia y compartir la visión que tienen ellos para Nápoles. Y Alicia, yo sé que para ti es 4 años y hay muchas cosas que pueden cambiar como experimentamos nosotros en Australia en muy corto tiempo, pero yo estoy seguro que puede compartir algunas ideas de lo que pudiéramos ver en 4 años en Montevideo. Entonces, Caterina, si no estás congelada. Emma, ¿está congelada la pantalla de ella? No estamos seguros. Tenemos que desmutear quizás. ¿Por qué no hablemos con Rachel primero mientras que Caterina se puede? Licha, ¿escuchaste? Puedes ir primero porque creo que Caterina tiene algunos problemas. Se le congeló la pantalla. Entonces vamos a hablar en orden en reversa. Vamos a mirar muy hacia el futuro. Vamos a pedirle a Licha que comparta algo sobre cómo imaginan la conferencia en el 2024 en Montevideo. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí en Uruguay es buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar a los organizadores de la octava Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria, sobre todo por el enorme desafío que implicó la reorganización de la conferencia, tal como le estaba diciendo Christopher en este momento. Es admirable los esfuerzos que tuvieron que hacer para cambiar los planes. Y bueno, ya me adelanto también y felicito a quienes van a organizar la novena Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria para el 2022. A mí, personalmente, me complace anunciar la realización de la 10ª Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria para el año 2024.
es un poco extraño en estos tiempos realmente prever qué es lo que pasará dentro de 4 años. Así que bueno, reciban este anuncio como lo que hoy deseamos que suceda dentro de 4 años. Pero qué sucederá realmente, ya lo veremos. La 10ª Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria tendrá lugar en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay. Organizaremos este evento en conjunto con una diversidad de espacios académicos de nuestra universidad, vinculados a la extensión universitaria, que tienen una amplia trayectoria en el trabajo sociocomunitario, y con los cuales la psicología comunitaria mantiene una relación estrecha. También buscaremos involucrar a las organizaciones sociales con las que trabajamos. Trabajaremos hacia, en este tiempo, digamos, que queda, de aquí a 4 años, trabajaremos en esta dirección. Dada la proximidad geográfica y las relaciones de amistad e intercambio académico que nos unen, estaremos trabajando en conjunto con colegas de Argentina y además con la Red Latinoamericana de Formación en Psicología Comunitaria. El título o el eje temático que nosotros elegimos para esta 10ª conferencia es Reinventar la vida en común, desafíos en la coyuntura sociopolítica actual. Si bien es un tema, es un título que fue pensado antes de esta pandemia, no nos cabe duda que la crisis del sistema capitalista desatada, ya venía siendo una crisis, pero esta crisis profundizada, desatada con la pandemia, la devastación a nivel ambiental, social y político, conducen a que este tema, la necesidad de reinventar la vida en común, mantenga total vigencia hoy y seguramente en los próximos años. El ascenso de los partidos políticos de derecha a los gobiernos de nuestra región y del mundo ha relanzado la agenda neoliberal, promoviendo recortes en derechos conquistados a lo largo de décadas. Junto con la profundización de las desigualdades sociales, asistimos al crecimiento de movimientos fascistas, xenófobos, misóginos, tal como estuvo planteado y expresado en las diferentes mesas de esta conferencia, que tienen impacto en las subjetividades y en la trama social. En este marco, en este contexto, ¿qué nuevas comprensiones es necesario construir acerca de lo común, de la diferencia y de la diversidad? ¿Qué papel adquiere lo comunitario y los procesos colectivos? ¿Cómo avanzar hacia un mundo sustentable? ¿Qué psicología comunitaria y para qué? ¿Qué nuevas preguntas nos formularemos de aquí a 4 años? Esperemos que el evento permita optimizar la socialización de experiencias y reflexiones, los debates y la producción colectiva, y generar procesos acumulativos de saberes, de afectos y de vínculos. Será para nosotros un placer recibirles, ojalá que sea en persona y que podamos tocarnos, abrazarnos en forma directa. Tenemos un video, no sé si lo comparto yo.
Gracias. Gracias por esto, Alicia. Antes de que Caterina venga, tengo que agradecer grandísimamente a Serapis y a su empresa Traducir es un Arte. Serapis, agradecemos mucho el trabajo que estás haciendo, que nos permite poder comunicarnos en dos idiomas. Gracias, muchas gracias por esto. ¿Podemos ahora hablar con Caterina? Parece que ya no estás congelada. Ya estoy aquí de nuevo. Ok, Caterina, el turno es tuyo. Estoy muy complacida de estar aquí en esta conferencia de Melbourne. Es algo increíble, conectando a generaciones primero que todo y conectando a conocimientos y generaciones, porque la tecnología se utilizó en esta conferencia y fue una herramienta muy importante para la conexión. Estoy aquí para introducir a la siguiente conferencia que va a ser en Nápoles el 29 de junio hasta el 2 de julio en el 2022. Es mucho más cercana que la de 2024, pero como es más cerca, es más incierto. En este momento todos estamos intentando liberarnos de esta pandemia y estamos unidos en nuestro sufrimiento, en nuestros riesgos de salud, y en todo el mundo nos unimos para lidiar con el mismo problema. Tenemos justicia social, la inigualdad, el poder sobre las personas y sobre los países, pero en este momento tenemos un evento grande, una nueva guerra que nos afecta a todos. Y cuando comenzamos con el título de la conferencia, pensamos sobre la regeneración de la comunidad, lazos y puentes entre personas y ambientes. Y no hay más que en este momento un título mejor que pueda describir el momento en que estamos. Necesitamos, para nuestra supervivencia como seres humanos, tenemos que reconectarnos con el medio ambiente, con lo más alto, con los sentimientos de lo simple de la existencia humana, con su ambiente. Y para estar seguros como seres humanos, debemos crear conexiones, relaciones e interacciones con el cuerpo, con la cabeza, con los ríos, con el mar y con todo el ambiente que nos tenemos alrededor. Es un gran reto poder lograr esta conferencia en el 2022 en un tema donde el ser humano debe conectarse con el ambiente. Y aquí las experiencias indígenas, las experiencias tradicionales, las experiencias, todas las experiencias nos están dando nuevas herramientas, nuevas perspectivas para poder balancear la tecnología en nuestras vidas, para poder balancear las cosas buenas en los tiempos actuales, pero los tiempos actuales van a ser enrutados con el ambiente. Y esto es un reto para los psicólogos comunitarios, no solamente cuidar de las personas que están sufriendo exclusión, pero de nosotros y nuestro ambiente. Y no hay nada más importante que el dicho tradicional que dijo Levin, de Kelly, de todos nuestros ancestros que están hablando sobre la necesidad de
una perspectiva global ecológica y necesitamos introducir en nuestras perspectivas ecológicas los ambientes físicos y ambientales, no solamente los sociales, no solamente los ambientes de relaciones. Enfrente de nosotros tenemos un gran reto. Yo no estoy sola. Yo soy Caterina Jacques de la Universidad Federico II en Nápoles, pero en esta conferencia nos unimos con todas las universidades de psicología en Italia. Recolectamos las asociaciones italianas de psicología, la Asociación Italiana de Comunidad Psicología, de Psicología Comunitaria. Trabajamos juntos para preparar el programa y vamos a revisarlo después de esta última, los últimos eventos de la pandemia. Y vamos a revisarla aún después de la experiencia en la Universidad de Victoria. Porque yo creo que lo que sucedió en estos días es algo muy nuevo, que nos trae nueva energía, nuevas fuentes a los seres humanos, pero también a la creación de conocimiento y conexiones. Nosotros estamos conectados, estamos aparte, pero estamos fuertes. Somos una comunidad global fuerte. Primero que todo, quiero agradecerle al comité que nos seleccionó a nosotros. Ojalá que podremos fomentar la misión que nos dieron. Pero primero que todo, yo quiero agradecerle a todas las personas que nos escribieron cartas, Julian Rappaport y Chris Key y Isaac Pedenteski, nuestro amigo de Australia, de Sudamérica, nuestros amigos de todo el mundo que nos dieron la energía para tomar el liderazgo sobre esta siguiente experiencia que nos unirá a todos para lidiar con nuevos retos que los seres humanos tienen en este momento. En Italia, yo y Francesca Machincasco, Elena Marta, Máximo Santinello y Giacchino Lavanco y Dina y el equipo de Nápoles con Fortuna Presentese y de Napoli y todos nuestros estudiantes, Marcella, etcétera, Florenza, etcétera. Nosotros vamos a trabajar juntos para crear una comunidad napolitana nacional europea para alojarlos a todos ustedes. Y ojalá que después de esta experiencia en Melbourne, que podremos intentar a comenzar con alguna forma de intercambiar conocimientos antes de la conferencia para que tengamos una conferencia que será nuestra conferencia para todos los participantes y ojalá que Nápoles podrá alojarlos a todos ustedes de la mejor forma y que podremos tocarnos físicamente. Pero aquí en este momento tenemos un abrazo virtual, una conexión virtual que fue un alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra visión, para nuestro mundo. Muchas gracias a Melbourne y gracias a Chris, a Rachel y a todos ustedes. Y ojalá que podremos seguir con esta tradición que la comenzó Irma y siguió a través del mundo en los últimos años. Muchas gracias a todos ustedes. Ojalá que podremos seguir estos pasos con el mismo nivel y honrar estas tradiciones que la psicología comunitaria está haciendo a través del mundo. Y tenemos un video muy corto. Realmente es algo que quisiéramos para ver en el futuro, para ver la situación de la pandemia que estamos afrontando. Entonces, mucha suerte para todos nosotros y ojalá que ustedes puedan introducir el video y nosotros estamos esperando a todos ustedes, los esperamos en Nápoles en el 2022.
Esta es la noche. Esta es la sonrisa. Esta es la luz de este mundo. Esta es compartir. Esta es la música. Ese es el calor de las personas. Un millón de personas. Esta es simplemente Nápoles. Una parte final no se podrá mostrar, que fue una ventana muy grande que miraba hacia el pueblo y mostraba la ventana y la puerta donde vamos a entrar en el pueblo en la próxima conferencia ICCP 2022. Este es el correo electrónico de la conferencia donde podremos hablar y conectarnos. Y estamos aceptando cualquier sugerencia, todas las ideas, todo lo que podemos recibir para mejorar nuestra siguiente conferencia. Lo siguiente. Gracias. Muy bien. Habiendo dicho esto, creo que llegamos al final de esto. Acabé de notar que Heather Gridley también hizo otros comentarios sobre la historia. Muchas gracias por esto, Heather. Creo que la gente podrá leer esos comentarios. Y gracias también por recordarnos sobre Avian y muchas personas que todos recuerdan a Avian, que no pudo estar acá porque tuvo una cirugía y está recuperándose. Y hay otros que se han mencionado, Brian Bishops y otros que estuvieron involucrados en las otras conferencias anteriores, etc. Creo que eso nos trae al final de nuestro tiempo juntos. Siempre nos entristece cuando cerramos. Y ojalá podremos vernos físicamente en el futuro. Y pueden entrar a revisar los documentos en la galería para ver a Eduardo Meira hablar sobre su carrera, sus dos carreras. Ha sido muy enriquecedor leer todos estos y escucharlos hablar. Entonces, muchas gracias a todos. Esto ha sido un viaje épico. Ha sido un viaje en muchas formas. Ha sido energizante. Y definitivamente necesitamos energizarnos. Y les deseo lo mejor. Donde están, no tienen que viajar. Les deseo que tengan un buen viaje desde su escritorio hasta su cama, o los que tienen que hacer otras cosas en el día. Y entonces creo que nos podemos ir y les digo hasta luego. Gracias, hasta luego.